Estoy súper feliz por esta transmisión del día de hoy, porque tenemos invitada en el taller. Con nosotros está Yasmín Sosa, experta en temas de plantas, pero además es experta en suculentas. Pues estás en aquella cámara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ay, enséñanos tus monitas, ¿cómo les llamas a...? Mujercitas. Tus mujercitas. Mujercitas. Esta es una mujercita de concreto de 20 centímetros. Tengo de 20, de 27 y la de 30 centímetros, que es inmensa. Pero se han hecho muy populares. Están ahorita en es trendy. Entonces la vamos a decorar con suculentas. Entonces te dejo. ¿Cuál te gusta? Pues la rosita. Esta, está preciosa. Bueno, esta, muy importante. Tiene para drenar. Entonces, eso está fabuloso. Siempre procuren que su maceta tenga un dren. Y si no lo tiene, ustedes lo pueden hacer. Les voy a pasar ese tip en mi cuenta, cómo pueden hacer el pequeño orificio para que drene. No hemos dado las cuentas, ¿verdad? ¿Cuáles son tus cuentas, Jazz? Estoy como manos en Instagram, manos llenas TJ. Y en Facebook como manos llenas. Esta mujercita lo que vamos a hacer es con tierra. Esta tierra yo la tengo en casa. Entonces viene súper nutrida. Estoy haciendo mi composta. Me estoy estrenando en eso. ¡Felicidades! Ok, que quede bien tupidita porque eso le va a dar altura también a tu mujercita. Muy importante siempre tener una brocha. Ya que tienes la mujercita con la tierra así completamente, entonces ahora tú ya vas a decir cómo quieres empezar a trabajar con ella y la suculenta. Vamos a ponerle aquí, me gusta que quede como una coronita en la parte de enfrente. Esta la corté y me encantó porque trae su flor, entonces se ve preciosa. ¿Te gusta, Siena? Me encanta, sí. Sí, se está padrísimo. Con mucha personalidad. Entonces ya haces esto también. Esta la puedes tener en exterior, es fabulosa. Vamos a ponerle esta. Este color está precioso. Entonces tú ya lo puedes colocar donde tú deseas. Ya esta tiene raíz, por ejemplo. Esta otra también está preciosa. Y ya, las colocas. Esta le da altura, pero está pesada por las antenitas. Ok, y vamos a buscar otro. Esta más greñudita para la parte de enfrente. ¿Cómo se está viendo la parte de enfrente? ¿Sí les gusta? ¡Divina! Sí. Bueno, a mí me encanta que se vea algo como romántico, ya que pues ella lo representa. Y me gusta hacerle como un pelito, como algo enfrente, una coronita. Entonces se me ocurrió poder colocarle esto junto con las suculentas. Se ve hermoso, ¿verdad? El color quedó fabuloso. Normalmente es de este tono, de concreto, como podrán ver. Hay personas que me lo pide así y nada más le pongo una capa protectora para que esté en exterior y se vea como brillosito. Y en esta ocasión lo que hicimos fue pintarla. Entonces le dimos este color y se ve súper linda. Y ya con la suculenta pues quedó fabuloso. Ese es un tono, este es otro
también las he pintado doradas, cobre. Esta es como más vintage. Se ve hermosa. Entonces ya tienes un excelente regalo para el 10 de mayo. La verdad que sí, ¿eh? Está fabulosa, fabulosa para el Día de las Madres. De hecho, me encanta. Voy a tener a la venta para ese día con suculenta y con preservados. Y próximamente voy a hacer un taller en Valle de Guadalupe y otro en Tijuana con este tema. ¡Wow! Ya saben, gente bonita de Tijuana. Pues están felices de saber todo lo que estás compartiendo, porque ya todo el mundo ya que está con tus redes, no sé, no quiero saber cómo le vas a hacer para contestar todo, pero estás aquí la sensación ya. Qué bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa si la suculenta crece? ¿Qué pasa? Aquí. Cuando tú ya veas que ya no caben, entonces no pasa nada, la puedes trasplantar. ¿Y pones otra? Y pones otra. O sea, esto siempre, cuando ya esto es, o por ejemplo te da hijitos, entonces lo que les dije, cortas, esperas a que cicatrice y lo vas a trasplantar. Eso es importantísimo. Ese es el mejor tip que, bueno, de los mejores, esperarte a que cicatricen. ¿Qué tal para quienes acaban de conectar? Si nos vuelves a explicar qué quiere decir eso. Muy bien, cuando tú... se cae la hojita o estás haciendo la composición, por ejemplo, ahorita se me cayeron todas estas, entonces pues no las tiro, aquí las coloco, vean cómo creció ya. Vas a colocar en tierra, sobre una cama, vas a colocar todas estas hojitas acostadas. Es muy importante, ya hay gente que simplemente las coloca así tal cual, o hay gente, y yo también lo he hecho, que las vas a como a plantar, así. Entonces, como tú gustes, puede ser acostado o poquito nada más que entre la puntita a la tierra. Así lo dejas por 5 días. Después del quinto día, el atomizador en la tierra, donde lo tengas, poquito, es después de 5 días. ¿Por qué? Porque le das oportunidad a que cicatrice, porque la acabas de cortar. Una vez que cicatriza y ya lo tienes sobre tu cunero, entonces empieza la magia. Vas a observar que empiezan a sacar una raíz muy pequeña y esa raíz trae consigo una baby suculenta así. Entonces se ve así tu suculenta y este es el paso. Va a quedar así. Y ya una vez que está así, o la desprendes o solita, se seca el resto, si ves... se seca el resto de la hoja, pero aquí ya dio vida. Entonces, no tiren sus hojitas. Cuando hagan cuneros, traten de agarrar las más sanas. O sea, si tú cortaste sin querer tu hoja y pasó esto, no funciona. Esto no va a funcionar nunca. Entonces, es esto. Trata de hacer tus cuneros con las hojas más sanas. Pues muchas gracias, mira, ponnos a las dos, vamos a saludar, yo les voy a enseñar nuestras letras, la mujercita, la verdad, qué honor haberte tenido con nosotros el día de hoy, Jazz, que causaste sensación y yo estoy feliz de tenerte aquí en mi taller compartiendo y juntas una vez más. Muchas gracias, recuerden, yo soy Ana Galena, todos los martes a las 12, hora del Pacífico, estamos transmitiendo en vivo un espacio para hablar de flores, para compartir ideas florales y así juntos seguir alegrando el mundo una flor a la vez. Gracias.